humo, no hay nada. Mi hijo se cayó en un pozo, lo tocó una camioneta, pero que hay un pozo, en la industrial. Los zorros grises y todo están allá para ver si vos venís en el casquito, porque necesitan plata. Pero no están allá en la industrial donde salen nuestros hijos, todos los días cruzan por ahí. Un semáforo. Todas las calles rotas. Recorrer Zárate de punta a punta y no encontrar una porquería de la luz que llevan arriba porque no anda nadie a veces. Así que Zárate, no te duermas. Seguí despierto. ¡Hacer ruido! Seguridad para nuestros chicos, seguridad para nosotros mismos. A veces las palabras no alcanzan. Yo, junto a mi señora, a mi familia, amigos y familiares, venimos luchando para que se haga justicia, ¿no? Pero así como nosotros también pedimos justicia por nuestro hijo, creo que hay mucha gente que también necesita el apoyo que nosotros hoy por hoy podemos llegar a tener, como vinimos haciéndolo. Esto es, a mí no me salen las palabras, yo ya no tengo palabras. Creo que le da fuerza a la gente de seguir adelante. Le da, no sé qué decir. Yo lo único que pido es que tomen conciencia que es un problema de todos. No tiene que haber más cajeros, no tiene que haber más cajeros, no tiene que haber más nadie. Que por esto, hijo de mi puta, que lo único que hacen es arruinar la vida, te lo matan como un perro. Nosotros todavía estamos con el tema de que ustedes capaz, normalmente saben, la mayoría sabe que se detuvo una persona. Como yo dije bien, es una mitad, falta la otra mitad. Y yo necesito que me sigan acompañando. Como nací, nosotros también vamos a acompañar a quien lo necesite, porque de mi parte le agradezco nuevamente a la gente que se hizo presente, por todos los chicos que no están hoy. En memoria de ellos tenemos que seguir luchando para que esto cambie. Para que sea justicia y que los culpables paguen. Que paguen de verdad, no que vengan y te digan... Sí, decime, la justicia no termina cuando agarran estos criminales. La justicia sigue para que estos señores que están acá se dejen de rascar las pelotas, de robar, y que empiecen a hacer las cosas como tienen que hacer y que no te metan un perejil, hermano. Exactamente. A la gente que todavía no le pasó algo y tomó conciencia y está acá parado acompañando a los que sí perdimos un familiar. Quiero agradecerle y darle de corazón un abrazo al alma a todas las mamás que están acá con sus carteles. A mí me mataron a mi esposo y no me quiero poner ni dos segundos en el corazón y en el alma de las mamás que perdieron a sus hijos. Por favor, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que esto a mí no me interesa la política, no me interesa quién está, me interesa que el que esté, que trabaje. Totalmente, eso es lo que pedimos, prevención. Solo quiero agradecer a las madres y a los familiares de víctimas porque sé lo que implica salir a la calle, cargar con esa mochila tremenda que es la pérdida de un familiar en forma tan horrenda, que creo que solamente un familiar que lo pasó puede entenderlo. Porque alguien puede morir porque está enfermo, porque le tocó, pero que alguien tenga derecho sobre tu vida a sacártela cuando ellos quieren, eso es imperdonable. Entonces lo único que pido es eso, a las familias que por favor crean que sus hijos están en el cielo y que le van a dar toda esa fuerza para seguir. Y a la demás gente que tome conciencia, porque hoy es al hijo, hoy es Lucas, Catriel, no quiero nombrarlos, Lautaro, son tantos y no quiero nombrarlos porque cada uno lo llevamos en nuestro corazón. Que se agarren de eso, que se aferren de eso y que sigan adelante porque seguramente tienen más hijos y sus hijos no lo quisieran ver así como están ahora destrozados, llorando con la pancarta de su hijo. Yo sé que salir a la calle duele mucho, duele.
pero es la forma de hacer algo para que a nuestros hijos no nos les pase más esto. Tenemos que concientizarnos en eso. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias. ¡La ambulancia! Resulta ser que la municipalidad no paga lo que debe pagar y la ambulancia no nos puede ayudar en la calle. Los pozos en la calle que mataron dos personas. ¿Sabían ustedes que hay dos fallecidos? Porque cayeron en un pozo que durante meses se le pidió al intendente que lo arregle. ¡Basta de cáfaro, basta! ¡Por favor! ¡Basta! Nuestra ciudad se está viniendo abajo. La seguridad no solo tiene que ver con el robo y la delincuencia. La educación en casa. Los pibes que están en la calle. La maldita falopa. Si usted sabe, cuéntelo. Si ustedes se enteraron, se puede hacer la denuncia a la comisaría con un sobre cerrado de color marrón y no van a correr riesgo sus vidas. Pero si ustedes saben dónde está el que vende falopa, denúncielo. Si usted ve a alguien robando, denúncielo. Sabemos que hay miedo, pero el miedo no nos puede vencer. La policía sabe. La policía sabe. La policía sabe. Sabemos, perdón. Sabemos que la policía lo sabe. Sabemos que el señor intendente lo sabe. Sabemos que su cómplice lo saben. Pero nosotros como pueblo tenemos que ayudar. Vamos a seguir esperando que ellos hagan algo. Es un peinado de Puerto Madero. Acá está el pueblo, carajo. Disculpe.